Tomateros de Culiacán presentó su nueva piel en un evento realizado en Plaza Cinépolis Culiacán. El equipo de casa estrenó ante su afición y medios de comunicación los uniformes que portarán tanto de local como visitante durante la temporada que está a punto de iniciar. Previo a la salida de los jugadores y ante una excelente asistencia del público, se hicieron concursos en donde se regalaron souvenirs como gorras y casacas, así como también se pudo disfrutar de la presencia de las chicas de la Porra Guinda y de las ocurrencias del Pollo Tomás y Chango 0T, destacando una pasarela en la cual se modelaron prendas alusivas a tomateros y casacas para todas las edades y familia, acaparando la atención la línea infantil y juvenil para dama, mismas que están disponibles a la venta ya en Bay Shop. El momento estelar llegó con la aparición al escenario de los jugadores del club: Gilberto Carrera, Marco Guzmán, Carlos Álvarez, Fernando Valenzuela Jr., Rufino Candelario, Jesús Martínez, Maxwell León, Enrique Osorio, Edwin Contreras, José Meras, Mario Mesa, Jesús Ríos y Óscar Hurtado, que salieron ante su público portando los nuevos uniformes de los tomateros en varios modelos, entre ellos blanco para los juegos de local y un amarillo como novedad. Ahora ya conoces la nueva piel de tomateros. Únete al equipo en el juego inaugural ante Venados el 13 de octubre en el Ángel Flores. Tomateros de Culiacán, Orgullo Guinda.